loco. Nikolai, ¿eres tú? Ayúdame. Ayúdame. ¿Quién me está hablando? Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Ayúdeme, me estoy muriendo de miedo. En mi casa vive un fantasma. Soy aficionada a la magia y conozco de estas cosas. Tengo mucho miedo y mi marido no está ahora. Estoy sola en casa. Siempre oigo sonidos extraños, ruidos, objetos cayendo. Seguro es un fantasma. Ayúdeme a echarlo. Dame las llaves de tu casa. Llave de casa, guía de la energía. Muéstrame lo que está pasando. No, no es un fantasma. En tu casa hay aliento de muerto. Esta persona murió hace poco. Tal vez sea mi suegra. No nos llevábamos bien. Seguro me molesta después de muerta. Murió hace 2 meses. No veo si tienes razón, pero el muerto quiere algo de ti. Su espíritu está en tu casa. Necesito entender qué quiere. Busca en tu casa el recipiente con el aliento de muerto y tráemelo. ¿Y qué recipiente es? ¿Cómo entenderé qué es lo que tengo que traer? Es una cocción de hierba hechizada. Tómatela esta noche y entenderás en qué recipiente está el aliento de muerto. Vera tenía miedo y no quería dormir sola. Su marido se fue de viaje. Vera invitó a su amiga Ana. Aquella noche, Vera quería tomar mi cocción de hierba hechizada para ver la sugerencia en el sueño y entender qué recipiente tiene el aliento de muerto del que yo había contado. ¿Decoraste la sala muy linda para el cumpleaños de tu marido? Sí, pero ¿puedes creer que mi marido vino del trabajo y se fue a dormir? Se cansa trabajando. Tiene su propia empresa. Ana, me tiene harta su empresa. Antes de la boda me llevaba a cenar. Cada fin de semana íbamos al extranjero. Me daba regalos. Ahora me da dinero y me despacha. Me dijo que no lo molestara. Tiene un horario de sexo. Quiere un heredero. Y yo me siento como una incubadora, una fábrica de bebés. Pero yo veo que no estás muy aburrida. ¿Qué tal con Peter? ¿Todo bien? ¿Por qué no lo llamaste a él hoy? Peter no me contesta las llamadas. Discutimos hace poco. Parece que se ofendió. Y yo tengo miedo de dormir sola. Aquí hay un fantasma. Mira, te volviste loca con tu magia. ¿Qué fantasma? ¿Es una broma? Eres como mi madrastra loca por los horóscopos y el Feng Shui. Me tiene harta. Espero que mi padre me compre un estudio y me mudaré. ¿Tu padre? Sí, me lo prometió comprar. Amor, ¿quieres un café? Vera tomó mi cocción de hierbas hechizadas y tuvo un sueño. Peter, ¿qué pasa? ¿Recuerdas qué prometiste? ¿Te prometí? No recuerdo. Recuerda tu promesa. Recuerda lo que prometiste. Peter, me asustas. ¡Recuerda tu promesa! Recuerda lo que prometiste. Oh,
¿Por qué gritas? Soñé con Peter. ¿Y? Una pesadilla. Tranquila, hablamos de él antes, por eso soñaste con él. Ana, tengo miedo. Ay, eres una niña. ¿Cuántos juguetes? Pareces un bebé. Son regalos de mi marido cuando empezamos a salir. Tiene poca imaginación. Ojalá se le ocurriera regalarme un smartphone. Es 13 años mayor que tú. En su época era normal regalar juguetes. Y deja de quejarte ya. Él cumple todos tus caprichos. A dormir ya, ¿sí? Le dije a Vera que quería una sugerencia que le indicara el recipiente del aliento de muerto. Pero Vera no entendió nada del sueño. Al día siguiente, su marido volvió del viaje. ¿Y quién tomó cerveza aquí? Ana se quedó a dormir. Tomó una cerveza. ¿Ana? Sí. ¿No le gustaba el vino con gas? Se le antojó una cerveza. ¿Qué tiene de malo? Oh. ¿Tienes ovulación hoy? Hay que trabajar en nuestro hijo. Nikolai, no puedo. Me duele el estómago. Así no tendremos nunca el bebé. Imagínate. Peter murió. Hace unos días. ¿Peter? ¿Tu chofer? Casi me da un infarto. Vera recordó su sueño y entendió de qué recipiente había hablado. Eran los globos. Mire, este es el recipiente del que me hablaba. Tomé su cocción y tuve un sueño en el que mi amante inflaba los globos y me ayudaba a decorar la sala. Resulta que hace poco murió. Comprobaremos si tienes razón. Sí. Es el recipiente con el aliento de muerto. Le prometiste algo al difunto antes de morir. Peter me dijo que le prometí algo, pero la verdad no recuerdo nada. Aunque... ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque te lo he pedido yo. ¿Y crees que es muy divertido decorar la sala para el cumple de tu marido? Cielo, te advertí desde el principio que no lo dejaré, pero te amo solo a ti, Peter. Peter, ¿podrías ir a Moscú hoy por mi vestido? Lo traerán el lunes y lo necesito mañana, por favor. Oye, estoy harto de servirte. ¿Por qué siempre me siento como usado? Peter, ¿acaso no me amas? Yo por ti haría lo que sea. Seguro. Después, Peter desapareció. No entendía qué había pasado y resulta que él murió. Y me duele mucho. Después de la muerte de tu amante no pasaron 9 días. Su espíritu está a tu lado, en tu apartamento. El aliento del difunto
se quedó en los globos que soplaba. Mediante los globos trata de contactarte. Por eso sentía su presencia. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Le diste una promesa de hacer lo que sea por él. Y ahora, desde otro lado, quiere que le ayudes a salvar a alguien. ¿A quién? Tú misma tienes que averiguarlo. Vera fue a casa del su difunto amante Piotr, el chofer de su marido. Vera tenía que saber quién necesitaba su ayuda. Hola. Me llamo Vera. Soy la mujer del jefe de Peter. Sé que él murió y vine para dar mis condolencias y a preguntar en qué puedo ayudarle. Sí, pase. ¿Cómo murió? Él fue a Moscú por trabajo y tuvo un accidente con su hijo. ¿Su hijo también murió? No, sobrevivió, pero sufrió bastante. Pasó 3 noches en la UCI. Tiene una fractura de la columna, trauma cerebroespinal. ¡Qué horror! ¿Se pondrá bien? Requiere rehabilitación. ¡Ay, mi Peter, qué idiota! Murió y dejó minusválido al niño. Le decía, ¿a dónde vas? Llueve a cántaros. Y este testarudo tenía que ir. Él quería mostrar Moscú a su hijo. ¿Dónde encuentro tanto dinero ahora? ¿Cuánto dinero? 500,000. Vera entendió que su difunto amante quería que ella diera dinero a su madre y ayudara a su hijo. Vera se sentía culpable ante Piotr. Es que por su culpa Piotr se fue a Moscú, donde tuvo el accidente. Señora Valentina, no se haga la tonta. No coinciden los cálculos. No soy ningún tarado. ¡Ya! Espero un informe nuevo. La despediré ya. Nikolai, escucha. Me llamó la madre de Peter. Resulta que su hijo estuvo en el accidente y está muy mal. Necesita rehabilitación. Podemos ayudarles. Necesita 500,000. ¿Y qué? ¿Parezco una fundación benéfica? Nikolai, ayudémoslos, por favor. No son desconocidos. Trabajó 3 años contigo. Su madre está en una situación complicada. Su hijo puede perder la movilidad. Tú eres muy bueno, lo sé. Ayudémoslos. Bien. Les daré 100,000. Pero necesita 500,000. Sin peros. Vera entendió que su marido no le daría más dinero al hijo de Piotr y tendrá que buscar cómo resolverlo ella misma. Amiga, ¿podrías prestarme 400,000? Madre mía, ¿y de dónde lo saco? Bueno, de tu padre. Ajá. ¿Y qué le digo? Papá, dame 400,000 para un bolso. ¿Para qué los necesitas? Peter murió y su hijo necesita una rehabilitación muy costosa. ¡No me digas! ¿Peter murió? Sí, fue un accidente. Lo siento. Espera, ¿de veras quieres dejar tanto dinero a la gente desconocida? ¿De verdad lo amabas? Ana, fue allí por mi culpa. Le pedí traerme el vestido y se ofendió por sentirse como un sirviente. Le dije que lo amaba y que haría cualquier cosa por él. No importa. Está muerto. Entonces, no le debes nada. Vamos. Vera pensó que Anna tenía razón.
y no tenía que cumplir su promesa que dio a su difunto amante. Nikolai transfirió 100.000 a la madre del difunto y Vera se tranquilizó. ¿Y? Después de 2 semanas, Vera supo que estaba embarazada. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Lo confirmaron! 5 semanas. Tendré un heredero. Espera, ¿y si es una niña? ¿No estarás feliz entonces? ¡Claro que sí! ¿Qué es eso? Un pájaro muerto. Un pájaro muerto trae mala suerte. No digas eso, es absurdo. Olvídalo. ¿Qué pasa? Me duele. Ven, devolvámonos. Vamos. Supe que estoy embarazada y tengo unos dolores extraños en el vientre. Me duele mucho, pero los médicos dicen que no hay problemas. Tengo mucho miedo porque justo antes vi un pájaro que estaba muerto y sé que eso trae desgracias. Intentaremos saber qué es lo que pasa. Ten este huevo en tus manos. Cierra los ojos. Piensa en Piotr. Regrésamelo. Veo que tu difunto amante está enfadado porque no ayudaste a su hijo. Se vengará de ti y tomará a tu bebé en menos de 40 días. ¿Pero cómo? ¿Tendré un aborto espontáneo? Sí. Si no cumples la promesa que diste a tu difunto amante. Es algo que dije sin pensar, que haría lo que fuera por él, pero lo dije sin querer. Hay que tener cuidado con las palabras. Si no ayudas al hijo de Piotr, perderás a tu futuro hijo. ¿Y si llego a perder a este bebé, podré tener más hijos? Dame tu mano derecha. No. Tu destino es solo un bebé. Un hijo. Si pierdes a este bebé no nacido, te quedarás sin hijos. Vera tenía miedo de perder a su bebé y quedarse sin hijos. Tomó un préstamo para dar el dinero a la madre de Piotr. Hola, Miguel. Hola. Me llamo Vera. ¿Cómo te sientes? Me duele la espalda. Aguanta, cielo. Ya te tomaste las medicinas. Vera, 100.000 que me transfirió su marido me ayudaron mucho. Muchas gracias. ¿Y el resto del dinero? No, no lo tenemos. Aquí hay 400.000. Pagué la rehabilitación. Gracias. Ustedes son unos santos. Vera se alegró de que pudiera ayudar al hijo de su amante. Vera pensaba que ahora Piotr la dejaría en paz y que podría tener a su bebé. ¿Qué estás haciendo? Veo un video de cámaras de seguridad. Una trama muy interesante. Ven aquí. Vamos, ven.
Acércate. El misterio de la tapa de cerveza. Y me decías que no te gusta ese camisón. Y te lo traje de Italia. ¿Me estabas espiando? Hace un año puse la cámara. Te portabas bien y dejé de ver los videos. Pero cuando vi esa tapa, sospeché. Nicolai, ¿puedo explicarte todo? ¿En serio? Sí. Vamos, inténtalo. Mejor dime, ¿ese bebé es mío o de ese idiota? Por supuesto que es tuyo. No creo. Recoge tus cosas y vete. El divorcio será la semana entrante. El marido de Vera la dejará. Después de dar a luz, Vera comprobará que su hijo es de Nicolai. Nicolai la ayudará económicamente, pero no recuperarán su relación. Vera se casará otra vez después de muchos años, cuando su hijo crezca. Cuando sopla los globos, les pasa parte de su energía. Si en su casa aparece un globo con la energía de uno que le desea mal, puede tener consecuencias negativas. Si alguien le trajo globos, ponga el incienso de sándalo y diga: sándalo es un amuleto. Su olor es como una cortina. Que todo lo malo se vaya con el humo y todo lo bueno se quede.